En Puebla, en vez de estar buscando culpables, buscamos soluciones. Así lo aseguró el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, durante la presentación de los avances del convenio Aprender Más para Enseñar Mejor, firmado hace 3 meses y que busca elevar la calidad educativa en la entidad. Se está dando ya un ejemplo, el ejemplo de todos ustedes al país entero. Hemos tenido, señor gobernador, hasta este momento, una respuesta de más de 18 mil maestros que por su propia determinación han acudido a todos los centros donde se imparten estos cursos, y quiero decirle que los fines de semana, destinando y sacrificando sus horas de descanso, están preparándose, están demostrando una vez más que son el gran pilar de la escuela pública. Este nuevo esquema, en el que participan la Secretaría de Educación Pública, el Magisterio Poblano en sus dos secciones 51 y 23 y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pretende capacitar con un presupuesto de 100 millones de pesos a más de 25 mil profesores en habilidades digitales, inglés y matemáticas. Aquí está el gobierno, aquí está el CENTE, aquí está la UAP, aquí están los maestros y las maestras que con humildad seguiremos enfrentando todos los retos porque los hemos convertido en una oportunidad. Que la escuela la tenemos que ver y la educación con ello como la columna vertebral para resolver los problemas de cualquier municipio, de cualquier país. Hoy tenemos el alto compromiso de actualizar nuestros saberes para que estemos a la altura de las nuevas generaciones, de los niños y los jóvenes, para que puedan competir en pleno siglo XXI y con ello abrirse al mercado mundial. Ese es el reto que tenemos los maestros. Profesores a quienes hoy el gobierno estatal reconoció su esfuerzo por avanzar en el camino de la excelencia académica. Ah, pues es genial, es una oportunidad única, sobre todo que, pues bueno, nosotros, dice el gobernador, ponemos de nuestra parte al asistir los sábados, pero pues también el gobierno está poniendo algo muy importante porque no nos está costando nada, ¿no? Entonces, y son cursos pues de mucha calidad. Pues me parece que son muy buenos, nos hacen mucha falta, porque a veces el nivel que tenemos en la normal pues no es bastante bueno. Y sí vale la pena, ¿no? Porque uno adquiere muchas más habilidades. Actualmente la capacitación en inglés se imparte en 56 aulas en 7 sedes alrededor del territorio poblano, la de tecnologías digitales en 23 salones de 17 sedes y finalmente la de matemáticas en 40 aulas habilitadas para ello en la capital poblana. Pero eso no es todo, y es que como parte del compromiso de la mejora en la calidad educativa, el gobierno estatal invirtió en 2011 mil millones de pesos en infraestructura educativa, además de la construcción de 1,000 aulas digitales. Que gracias a lo que ustedes están haciendo, en todos los estados del país están preguntándose qué está sucediendo en Puebla, cómo le están haciendo en Puebla. Han venido incluso ya de la dirigencia nacional del sindicato a ver cuál es el modelo poblano, porque están viendo que hay una relación de colaboración entre el sindicato y el gobierno estatal, pero sobre todo están observando que hay un compromiso de todos con la calidad educativa. De tal forma que hoy Puebla se ha convertido en la punta de lanza en cuanto a calidad educativa se refiere. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.